Bueno, niños, veamos lo que son las fracciones complejas. Veamos esta fracción que tenemos acá. Esta es una fracción compleja. Ahora, ¿cómo la simplifico? Es la pregunta que nos podemos hacer. Pero vean la primera palabra de acá que dice fácil. Claro, niños, porque realmente es fácil. Efectuando las operaciones del numerador y las operaciones del denominador para dividir esos resultados. Y acá tenemos el proceso. Esta primera fracción de arriba, pues la voy a resolver hasta que me quede 19 sobre 10. Luego resuelvo la de abajo, que es una resta, hasta que me quede 13 sobre 14. Luego, en el siguiente paso, las paso a dividir. Y es como multiplicar por el inverso, este caso de acá. Luego vamos a simplificar el 10 con el 14. Y luego multiplicamos 19 por 7, 133, y 5 por 13, 65. ¿Vieron qué fácil? Recuerde lo que dice acá, fácil. Ok, niños, los voy a ayudar con un ejercicio. Veamos este que tenemos acá. Acá tenemos 35 y 70. Se mira complicada, pero realmente es fácil. 35 dividido entre 35 es 1. 70 entre 35 es 2. 12 y 96. Esto me suena a que se multiplicó por 8. 8 por 2, 16. 8 por 1, 8 y 1, 9. 1 y acá es 8. Mitad de 8 es 4. Mitad de 2 es 1. O sea, todo lo de arriba me quedó en un cuarto. Veamos lo de abajo. Ah, lo de abajo es una suma. Pues bien, esta suma sería, como un denominador es 14, acá serían 6 más 5 es igual a 11. 11 sobre 14. Ahora, como es una división, lo paso a multiplicación. Un cuarto por 14 sobre 11. Mitad de 4 es 2, mitad de 14 es 7. 1 por 7 es 7 y 2 por 11, 22. Y aquí tenemos, niños, ya la respuesta a la primera. ¿Vieron que es fácil? Realmente no es difícil, solo que debemos de ir poco a poco. Esta es la tarea que les voy a dejar. Estos cuatro ejercicios. Vean qué sencillo. Este de acá. Este de aquí, pon pausa el video y cópialos. Pausa el video y lo copias. Pause el video y copias este. Pero no creas, te voy a ayudar con otro más. Te voy a dar otro ejemplo. Veamos acá. Estamos multiplicando, pues podemos simplificar. Aquí tendríamos que mitad de 40 o 40 entre 4 es 10. 44 entre 4 es 11. ¿Podemos simplificar 11 con 51? No. 10 con 33, no, 33 con 51, no. Entonces sería 33 por 11 es igual a, podemos hacer la multiplicación, 33 por 11 es igual a 363 por 510, 363 sobre 510, porque simplemente agregamos el 0. Sobre un medio. Ahora, esto es lo mismo que decir 363 sobre 510 por 2 sobre 1, porque cambiamos. Y ahora, mitad de 2, 1, mitad de 510 son 255. Y ahora, respuesta va a ser igual 363 sobre 255. Bueno, niños, eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Vean esta, se mira más fácil. Ok, niños, pues a trabajar.